Bienvenidos a esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive. Estamos aquí en el Quincho de Atur, la Asociación de Taxistas de Río Grande, junto a nuestra productora, la cooperativa Ojo al Sur, y quien les habla, Marita Ojeda, para transitar esta hora de actividades sociales, culturales y educativas. Agradecemos como siempre a Tienda Alma Mía que me viste y agradecemos también a Peluquería Estilo que nos acompaña a lo largo de todo el año. Desde aquí vamos a presentar nuestra primera nota que tiene que ver con el cine internacional relacionado con el medio ambiente. Esto se llevó a cabo en el Centro Cultural Leandro Enelem. Los organizadores Manequén desde Ushuaia. Ahora nos encontramos en la octava edición de la Muestra Internacional de Cine Ambiental Independiente. En esta oportunidad es la segunda vez que se realiza en nuestra ciudad, aquí en Río Grande. Estamos con... Karina Giomi. Yo soy parte de la asociación Manequén. Es la octava edición en la provincia. Es la segunda vez que se hace en Río Grande y es la primera vez que se hace en las tres ciudades de la provincia. Bueno, ¿y cómo se han preparado para el día de hoy? Esta es la segunda jornada. Se han proyectado 6 cortos. En esta edición se ha decidido tomar como eje el homenaje a las mujeres ambientalistas que en muchos casos han dado su vida en las luchas contra grandes corporaciones, contra mafias y con grandes poderes, digamos, que han arrasado con los sectores más vulnerables de la sociedad a partir, digamos, de grandes proyectos que no han tenido en cuenta a las poblaciones que viven ahí. Sabemos que el cambio climático afecta a toda la población mundial, pero sin embargo los sectores más vulnerados y las mujeres son las más afectadas y también son las que muchas veces encabezan la lucha y la pagan incluso con su vida. Así que, por ejemplo, una de las referentes, uno de los cortos, fue un homenaje a Berta Cáceres, una luchadora de Honduras, que es una referente latinoamericana, mundial, de la lucha ambientalista. Hablando justamente del cambio climático, ¿cómo ves el rol de la sociedad hoy en día, ¿no?, en cuanto a esta temática? Mira, la muestra de cine ambiental busca precisamente difundir y dar a conocer estos temas que muchas veces no surgen en medios hegemónicos. Y lo que podemos ver es que esta muestra, que ya lleva 8 años en la provincia, convoca a cineastas de todo el mundo. Se han presentado como 400 cortos, donde está el cineasta Abel Esberna y Florencia Díaz, que son parte de la asociación Manequén, que está presidida por la doctora Nancy Fernández. Ellos son los que hacen la selección y hacen, digamos, la selección de los cortos que van a salir en cada año. Así que este año ha sido el tema de mujeres y creemos que es importante que se hace generalmente todos los meses de noviembre. Entonces, bueno, que esto se instale en la ciudad, porque es la segunda edición y por ahí no se conoce todavía mucho en la ciudad. La idea es que continúe y que todos los noviembre la gente sepa que está esta actividad y que se puedan acercar. Y nos encontramos también con Antonella. ¿Cómo estás? Bueno, vos pertenecés a una asociación ambientalista de aquí de Río Grande, ¿no? Sí, yo soy parte del movimiento internacional Fridays for Future o Viernes por el Futuro, acá en Río Grande, que, bueno, convoca jóvenes, y en esta oportunidad me invitaron a presentar los cortos. ¿Cómo ves el rol de, justamente como le preguntaba a tu compañera, de la sociedad? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esta problemática mundial? Bien, nosotros no estamos exentos a lo que sucede en el mundo en el tema cambio climático. Nos compete todavía una tarea ardua. Tenemos que tomar conciencia y, bueno, este espacio me parece genial para eso, porque justamente los documentales que pasan acá son testimonios de lo que le sucede a la gente y que luego muchos gobiernos, muchas empresas ocultan. Y bueno, así, digamos,
se adueñan de nuestro futuro, ¿no? Porque pareciera que de repente el dinero mueve todo. A nosotros como ciudadanos nos compete informarnos y a partir de la información, digamos, ir cambiando nuestros hábitos. Hay muchas cosas que podemos hacer cotidianamente y bueno, participando de estas actividades, digamos, correr la palabra, ¿no? Comentar estos testimonios que son tan importantes y necesarios. Bueno, les agradecemos a ambas por la nota y seguiremos participando seguramente de estas actividades. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive y esta vez las cámaras se acercaron a Tierra de Teatro. Este teatro independiente que este año cumplió 10 años de vida en nuestra ciudad. La presentación de un libro, Los Pasos de un Sueño. Casariego presenta esta edición para todos nosotros aquí en la comunidad de Río Grande. Muchas gracias Corina Milka por la dedicatoria. El libro ya está en mis manos. Muchas gracias. Estamos con Corina Milcar, dueña de la sala Tierra de Teatro en estos 10 años que está cumpliendo la sala y en esta ocasión especial en la presentación del libro Los Pasos de un Sueño. Corina, contanos de qué se trata este libro y qué nos vamos a encontrar en él. Bueno, este libro consta de 10 obras de teatro de autores locales y que se estrenaron en esta sala de teatro independiente, la primera en la ciudad de Río Grande. Dentro de las obras hay obras para chicos, obras para grandes y tiene una característica el libro especial que es que no solo están los textos dramáticos, sino que hay una breve reseña de cómo se construyó, digamos, el texto, del trabajo de producción de la obra, de los alcances de la obra, la fecha de estreno y de todos los que participaron en ese momento en el espectáculo. Corina, fue un 2019 cargado de emociones por estos 10 años de Tierra de Teatro. ¿Qué actividades han sucedido y qué cosas se vienen por delante para lo que viene en este 2020? Bueno, la verdad que este año fue grandioso. Realmente increíble, no solo por haber podido llegar a los 10 años, sino por haberlo podido festejar. En el marco de esto, nosotros presentamos la obra 25 inviernos, en la cual salimos ganadores en el Festival Provincial de Teatro, viajamos a Misiones, al Festival Nacional, y desde ahí empezamos a hacer la presentación del libro en Misiones, en Buenos Aires, en Ushuaia, en Tolhuin, y bueno, nos quedaba Río Grande. Para el año que viene tenemos proyectado el primer festival internacional e iberoamericano de Tierra de Teatro, en el cual hicimos una gran convocatoria en septiembre, ya están todos los grupos seleccionados y solo esperamos contar con el apoyo de la comunidad y de toda la gente que nos acompañe nuevamente en este gran desafío. Te agradecemos, Corina, los minutos que nos has dedicado y te deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer a todos los autores, que son muchos los que participaron en este gran proyecto del libro. Muchas gracias a todos.
Y así nos vamos a nuestra primera pausa publicitaria. Quédese con nosotros porque vienen las actividades en la cartelera de Tierra del Fuego Vive.